Bueno, pues lo cogen, ¿eh? van, a, van a Ryanair ¿eh? y 1.300 que se embolsan multiplicado por cuatro, porque tienen derecho a cuatro viajes al mes. Esto es una golfada que además no se controla. ¿eh? Es decir, es que, es que el tema, el tema de, de Bruselas, no hay por qué cogerlo, es que no han hecho una auditoría en su vida en Bruselas. Bien, bueno. Pues este golfo ¿sí? le han pagado, eso está más claro que el agua. Ahora bien, con independencia de lo que diga el Consejo de Europa, que eso será lo importante, eh, lo que es es una ofensa intolerable al pueblo español, ¿eh? pero es una ofensa intolerable, sobre todo, señoras y señores, ¿eh? señoras y, y señores togados, ¿eh? a la justicia española. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir el Tribunal Supremo? ¿Qué va a decir el Consejo General del Poder Judicial? Porque algo tendrán que decir. Porque claro, que venga un muerto de hambre, Letón, diciendo que en España tiene que hacer esto o lo otro, ¿eh? a que esto no lo hace con Francia, a que esto no lo hace con Italia, a que esto no lo hace con Alemania, porque le hubieran echado a patadas ¿eh? hasta el último rincón de Letonia. Entonces, miren ustedes, señores eh, Togados, eh, ilustres Togados, eh, tienen ustedes la obligación eh, de defender, vamos, de dar su opinión respecto a este muerto de hambre eh, que ha sido pagado y probablemente muy bien pagado eh, por... Eh, que, por la generalidad, probablemente, o por algún otro. Me recuerda un poco, y perdonen y termino, eh, lo que le está pasando a, a Josep Borrell. Josep Borrell ha sido reprobado, reprobado por el Parlamento Europeo por su defensa encendida eh, del régimen cubano y del régimen venezolano. ¿Se creen ustedes que Josep Borrell, que de tonto tiene lo justo, pero que la pela es la pela? Eh, ¿Ha defendido o está defendiendo a Cuba y a Venezuela gratis? Yo les dejo a ustedes que lo respondan. Don José Francisco, ¿cómo lo ve usted?